Bueno, gente, pues esta vez ha sido un apocalipsis zombie. Esta vez iba de zombie, por lo cual no grabé tanto como cuando voy de superviviente, porque la verdad me metí mucho en el papel, me lo pasé increíblemente bien, ¿vale? No voy a decir tacos para que no nos salten family friendly y las cosas esas. Me lo pasé magníficamente. La organización, increíble. Tenemos otro evento en Loranca, ¿vale? Tendréis toda la info en la descripción, aunque ya sabes un vídeo específico para esto. Pero tendréis toda la info en la descripción. Es brutal. Me lo pasé espectacular. La gente, las chicas que estaban maquillando, increíbles. Son unas auténticas artistas que sin duda alguna tienen mucho mérito. Quizá prácticamente el, por lo menos el de los zombies, sin duda alguna, porque íbamos, vamos, espectacularmente maquillados, caracterizados. O sea, desde aquí a las dos chicas las mando un auténtico abrazo y decirles que ole ellas, porque son auténticas artistas, como nos caracterizaron a todos, tanto a los guerreros como a los zombies. Muchísimas gracias a toda la organización de Apocalipsis Zombie, porque desde luego que me trataron espectacular. Voy a repetir, evidentemente, en Loranca, el día 27, 28, si no me equivoco, tenemos otro evento en Fuenlabrada, Loranca, que también va a estar guapísimo, al que asistiré, iré y grabaré. Y gente, muchísimas gracias a todos. Este vídeo, como digo, no es tan extenso como los otros que he hecho de zombies, porque jugaba de superviviente y estaba toda la noche, y aquí me dediqué más a grabar. Bueno, pues un poco lo que habéis visto, yo era zombie, íbamos por las calles, teníamos que cazar a gente. El guión lo tendréis en la página web, que la dejáis en la descripción. Y básicamente es eso. Había guerreros, uno de los guerreros, como habéis visto, le cazan. Está brutal. Me lo pasé fenómeno, fenómeno, fenómeno. Y lo que está viendo, lo último que habéis visto es el final de la noche. Eso era a las 6 de la mañana. Cuando unos pocos sobreviven, ¿vale? Intentamos que no pasen de la plaza. Y bueno, algunos pasan, otros no. Pero nos lo pasamos divinamente, gente. Muchísimas gracias, como digo, a toda la organización de Apocalipsis Zombie. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, tanto zombies como guerreros, que nos lo pasamos pipa. Yo en los enfrentamientos con los guerreros tengo que decir que nos trataron de maravilla, no nos hicieron daño, todo quedó muy, muy, muy bien. O sea, una experiencia increíble, tanto de superviviente como de zombie. Evidentemente, me gusta más la de zombie, para que os voy a engañar, pero como digo, encantadísimo de la vida con esta experiencia y a seguir jugando y a seguir experimentando este tipo de cosas. Como digo, si queréis ir, los que seáis de Madrid, dentro de poco, en este mes, se va a hacer una en Loranca Fuenlabrada, que os dejaré toda la info en la descripción, gente. Lo dicho, like y farolitos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos, gracias a la gente de Apocalipsis Zombie, gracias a las maquilladoras, y gracias a todos vosotros y a mis compañeros, que son los mejores. Hasta el próximo vídeo, gente. Chao, chao.